What's up, guys? Wait, 1, 2, 3. Hey, guys, welcome back to our channel. Today we're doing the Q&A. My name's Abel. My name is Alejandra. And we're the Lopez family. We asked you guys about it the other day that we wanted to do Q&A, so we told you guys to send us questions. We got a few questions. Ale's gonna go first. Her friends asked her some questions, and I got some questions of my own from my friends. We're gonna answer them right here. And we took some screenshots. So. Yeah, we have. That's why we have our phones out. Yeah. Pero a ver. Okay. So the first one I'm gonna answer is: do you guys want more babies? And for right now, no. Right now, no. Maybe later. Maybe later. Right now, we got three. We got our hands full. But it's a maybe. It's maybe. It's a maybe. You never know. Si Dios quiere, pues entonces sí. Por lo visto, nuestro tenemos un baby aquí por un lado y no nos deja hablar. Hey, we're talking, baby. Okay. Por eso ahorita estamos bien. A ver, ahora una pregunta que me preguntaron a mí. How old were you and Ale when you guys first started dating? We were 14, if I'm not wrong. We were 14 when we started dating, right about 14, 15. I'm a few months older than her, so I was about to turn 15. And she was 14. So, eran 14. Yeah. Fueron 14 años. Estábamos morritos. Pero sí, más tú. Okay, so then they told us, how did you guys meet? We met on Facebook. She sent me a message. She was brave. I did not send you a message. It was me, my bad. I sent him the friend request, but he sent me the message. Pues, es, basically, ya yo ya sabía que... No, que, but I would message... Que, I would friend request everybody. Yo ya sabía que quería pedo, pinche. No. Dije, pinche morrita. A ver, voy yo. Dice, ¿quién manda y por qué? Y manda un shout out. Shout out to my compa, Daniel. ¿Quién manda y por qué? A ver, ¿quién manda? Both of us. Both of us, pero ¿quién manda más? La neta. Babe, we talked about this the other day. ¿Quién manda? You. Okay, ahí está. No que sea machista, no que sea nada, pero yo pienso que en una familia, estábamos hablando de esto el otro día porque esta pregunta nos interesa a los dos. En una familia pienso yo que el hombre siempre debe de dirigir. Siempre deben de tomar los dos las decisiones, los dos 50-50, pero los dos tienen que dirigir. Yo tengo que dirigir más a la mujer, más porque soy el hombre y todo eso. Abelito, pobre de ti, ¿qué tientes eso, niño? No tientes la cámara. Váyase para allá. Estos cabrones, pero es lo que pienso yo. She's in the room, go. Okay, then shut up. Okay. My turn. Okay, so another question is. ¿Cuántos años tienen? I'm 22. He's 22. I'm 22 as well. La gente piensa que estoy más grande porque dicen, tienes la mentalidad de adulto. Pues qué madre, empezamos a parir en morros, ni modo que pensara como niño todavía. Pero yo soy unos meses más grande. That was another question, ¿a qué edad tuvimos nuestro primer? ¿A qué edad tuvimos nuestro primer bebé? A los 16, tú tienes 16. Tú tenías 17 y yo tenía 16. Los acababa de cumplir los 17. Estábamos de 16 los dos cuando salió ya embarazada. Sí. Ok, voy yo. Sofía. Hey, dice, your love story. Y esta se lo voy a dejar a la mujer. A ver si se acuerda. No, tú, a ver si te acuerdas. No. Bueno, our love story, pues no sé, ¿qué significa eso? Like, ¿cuándo just nos like, conocimos? No, like, okay. How was our... How, a ver, like ábrele eso a la velito porque si no, no nos va a dejar hacer el video. Sorry, guys. Ya ven cómo son los pinches niños. Traviesos, desmadrosos. A ver, ven para acá para que te miren, Ya estaba acostado el hombre y vino para acá porque nos escuchó que andábamos haciendo el video, ¿verdad, pa? Ok, sorry about that, guys. Mandamos a los niños para arriba porque no nos dejaban. Pero una pregunta fue, ¿cuál fue? Es que, what was our love story? Our love story. Oh, yeah, love story, pues, estábamos morditos. Nos conocimos en el Facebook. La Ale me mandó a mí. Ella me mandó un friend request y yo le mandé mensaje. He's like, do I know you? You look familiar. Sí, pues puro pedo mío. Oh, like, do I know you? Yo quería sacarle plática, pues la miré y dije, she's cute. Dije, let's see what's up. Pero I was little, like,
So we started talking and quedamos varias veces de que we were gonna meet up. Y no se nos hacía. No se nos hacía. We would try to meet up ahí en el, ¿cómo se llama? Desert Sky. En ese entonces hacían eventos del Desert Sky de que una vez se me hace que fue cuando Larry Hernández fue para allá y que fueron varios grupos. Para el día 5 de mayo hacían eventos ahí en los parqueaderos y ahí, pero no se nos hacía. Después de eso quedamos que, ¿sabes qué? Para que no se nos haga, vamos a poner un lugar donde vamos a llegar los dos y ahí vamos a vernos y los chingar. Entramos al... Sí. Fue en el 101, en el Harkins. Uh-huh. Y llegamos, agarramos la película. We were both kind of shy. I've always been really shy. Si me conocen, ya saben que... Pues estábamos en la película, les voy a contar esta. Estábamos en la película. Y yo hice mi move, ¿no? De agarrarle la mano. Y le dio frío a la señora y me dejó ir la mano. I had just grabbed her hand like this and she let go. No, you can't eat it. You're saying it wrong. She let go. No, we were at the movie theaters and we were sitting down and we were watching the scary movie. I don't remember what movie it was. And, It's trying to be a crybaby. Okay, go upstairs. No me importa. Okay, so we were at the movies and I remember watching a scary movie. And then I had my hand on the thing. And then he grabbed my hand. And he was like, oh my God, your hands are cold. But he closed it. And then I really thought he was doing it. So I was like, I felt awkward. So that, I went like. That's her version. No, that's true though. She let go. Like, le puse la mano así, ¿no? Sentada, le dio la mano así. Because I felt weird. Y she let it go. Y yo la quise agarrar. Y pero la quitó. She said she que le dio vergüenza. Yeah. ¿Qué, mi amor? Because I really. Bite me. Okay, go upstairs, córrele. Y le dice que le dio vergüenza, pues yo pensé, no le gusté. Dije yo, y dije, la cagué, I fucked it up. That's what I thought. I said, fuck, I done fucked up. I tried to grab her hand too soon. I was like, neta, yo ya iba a ir para... Con la película, yo ya iba a ir para allá. Pero como no me agarró la mano, the whole movie was just like this. Y me miraba, y yo la miraba. When I got home, I couldn't wait, I couldn't talk to her there. She couldn't talk to me. We were both like in a shy position. But yo pensé, ya la cagué, ya no le gusté. You didn't message me. I didn't message her. No fue hasta después que me mandaste mensaje que you were like, hey, why didn't you message me or whatever? And I was just like... And you told me like, oh, like, dude, I thought you didn't like me. I swear, like, I was never gonna message you again. Like, that was it. Dije yo, ya, pues no le gusté ni pedo. Pero después de eso, se fue. Y it was just weird how we stayed together. And then, you asked me out in a party. Mm-hmm. Yeah, on September 29th. Pero pues, oh yeah, September 29th. Fue unos 15 años, plebe. Esa vez nos invitaron unos 15 años una muchacha que le gustaba yo a ella. A mí no me gustaba a ella, pero yo le gustaba a ella. Y yo ya llevaba con el plan de que, voy a llegar a la Ale, le voy a decir que sea mi novia, este y el otro. Y me acuerdo que en los 15 años de la muchacha, llegué con ella y la muchacha se enceló, ¿verdad? Se enojó la muchacha. Well, I didn't know because I didn't know. No, you took me to someone that liked you. Pero yo ni en cuenta, me valía verga. Y la muchacha se enceló. Y llego y me quería jalar a huevo a bailar. Vente, me decía. No, le decía yo, estoy con mi novia, respeta, pero fue el primer día de novios. ¿Cómo me voy a ir a bailar? Y aunque fuera sido el último, no lo hago. Pero, no mames, me jalaba machín la morra a bailar. I didn't know. Y esta se quedaba like, what the heck? Like, what the heck? Pero pues... That's our love story. Pero bueno, next question. Ya esa, vas. Fue muy larga esa. Fue larga. Babe, pero it's my turn. You guys asked for it. Te lo quitó la Sofía. I remember que me preguntaron cuántos años tienen los niños. Y la niña, la más grande, tiene 5. Y el niño más, pues en el medio, tiene 4. Y más chiquito, la 3. Tiene 3. Uh-huh. Otra pregunta. Dice, who was the first one to rip a loud ass fart? Obviously. No me acuerdo, pero... I'm pretty sure. I'm pretty sure it was me. Where, yeah. I'm the dude, you know? Yes. The dude always has to do it first. Tiene que perder uno la vergüenza. Ni cuñada. Cuñada, te trajiste todo el kinder. No, it was my turn. It was my turn. A ver, no, it was my turn. You just said de qué edad eran los niños. No, and then you said who did the first part. Okay, yeah, it was your turn. My bad. Somebody else asked me... Como this one. Okay. So somebody else asked me my height. And honestly, I don't even know. But I think I'm 5'3". No estamos muy altos ni ella ni yo.
I'm 5'2", 5'3". Yo, I'm like 5'6", 5'7". Yeah. Estoy chapito también. Pero, ok, ahí va otra. ¿De quién era la idea del YouTube y por qué? La idea del YouTube fue siempre idea... ha sido mía. De ella. Porque ella siempre ha querido hacer un YouTube... Desde chiquita. Desde chiquita, pero pues le daba cosa, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Es algo divertido. Pienso yo que si... Una razón que estaría machín que pegara esto fuera de que si llegara a pegar el día de mañana, qué machín, you know, you never know where life's gonna take you. This is kind of like a experiment. Y si no, estas cosas se quedan de memoria. Se quedan de memoria. So that's what I was getting to. But you never know. If el día de mañana pegamos algo machín, nunca sabes. Y si no, queda de memoria. It's kind of like for our kids to watch later. Van a decir, oh, okay, that's cool. You know, we started it for fun porque nos animamos, lo primero. Porque yo antes no me animaba para nada. Pero si agarramos poquita fama, pues está bien. De todo modo, yo soy muy famoso en Tolleson. Yo soy muy famoso en Tolleson ya. Yo soy peluquero aquí, todo. Si voy al Walmart, si voy al Target, donde yo vaya, la gente me conoce. Y me gusta eso, que la gente me conozca. No hay pedo. Por mí, yo soy así. A mí ¿qué me... le hace que nomás nos sigan los del Instagram, pero que nos sigan? Pero que nos sigan. Amigos y familia. Uh-huh. Ya si se expande ahí, pues quién sabe a dónde uh-huh. iremos a dar. Pero ahora, vas tú. ¿Qué más? How long have you guys been together? 7 years. No. No. 8 years. Damn, I took you to expensive ass dinner and you don't even remember? Eight years. 8 años, pariente. 09/29/12. Esa es la fecha. Esa es la fecha de nosotros. September 29, 2012. Ahora voy yo. Dice, what's the most challenging part of being young parents? And more kids on the way, pues the more kids on the way ahorita no. The most challenging part, pienso yo, es madurar, porque we're kids with kids, if you really think about we it. We were kids with kids. Yeah, we ya still no. kind of are. Tenemos 22 ya años. Ya no tanto, dos. Pero sí éramos niños con niños. So, I mean, lo más duro de eso era más que nada, ella tenía que poner su parte en la casa con los niños. Battery exhausted. Go for a charge. What the challenging part of being young parents? I forgot what we had said about it, but I mean, I don't know. What was the hardest part for you, baby? I mean, the hardest part is that I had kids all together. All together. Desde que iba los tres, back to back to back. Yeah. Because, I mean, to be honest, I was never the one to be out, you know, in parties and stuff like that, so. Ninguno de los dos salimos casi, es muy raro. Ahorita de más grandecitos hemos salido 2 que 3 veces, pero nada acá, muy acá, pues. No. Arrégate, toma. There we go. Good job. Okay, so. Yeah, we don't really go out. Otra pregunta. ¿Qué es lo que más les desespera más del uno al otro? You go first. I hate being ignored. She does. I hate. Like, I'll be telling him something, and then he'll just be like, and I'll be like, did you hear what I said? No, tell me again. And I'll just shit. Stop fucking. It. I hate it. Okay, ahorita te lo doy, okay? Go back. I take it to you. Okay, baby? Para mí, es que me... ¿Qué es lo que más me desespera de ti? Mommy, I have a... ¿Qué le vamos a esperar a ti? No sé, la neta. I'm a good girl. Nah, yo la neta soy muy corajudo, plebe. Soy muy corajudo. Okay, but that's about me. Y todo me desespera. We know that you're always bad. Pero ¿qué hago yo que te enoja? ¿Qué haces tú que me enoja? I don't really do anything, guys. No vas a hacer. I don't, honestly. Ahorita en este momento... No puedo pensar de algo. Todo me desespera a mí, entonces cualquier cosita. Pero en general, like what something that I do to you. I don't do nothing to you. I'm always on, like everything. No. Yes. No. Yes. Por ejemplo, ahora que dijo eso, I'm always on everything. Me desespera. Como por ejemplo, a mí no me gusta salir a las tiendas. ¿Verdad? Y cuando vamos a las tiendas, yo voy por lo que voy. Y a ella, cómo le encanta tomar su tiempo. Y eso me desespera, me estreso andando a las tiendas yo. Más con los niños, pero ella, cómo anda así en las ropas. Bien campante.
Y yo si puedo, voy y miro en el internet antes de ir a la tienda a escoger la camisa y ya llego con la foto. Y vea, esta es la que estoy buscando. Es una cosa que no vas, ahí te quedas una hora. Pero eso es diferente, es otro pedo, es estilo diferente. De Lugo vos no hables, no hables mal. Ya pues. A ver, otra. Es que nos repitieron mucho dónde se conocieron. Me puso alguien, eres joto. No soy joto. Chin, chin. Ya sabes quién eres, verga. A ver. Tíntate. Ya. Tú tenías otras en tu cuenta, pero lo tienes que ir a agarrar rápido. No, es que yo miré que nomás me preguntaron dónde nos conocimos y qué edad tenían los niños y cositas así, pero pues ya los dije. Un compa me preguntó. Me repitieron mucho. ¿Dónde estaba la barbershop en la que trabajo? Pero eso es punto de aparte de nosotros, ¿no? Pero lo voy a decir, está en 99 y la Lower Bacay. Para que vean, se corten el pelo. Hagan cita, porque si no, no los atiendo sin cita. Hagan cita. Se llenan rápido. Y ahorita en los holidays, ahí vienen las citas, ahí viene todo lo que da. Babe, óndame. ¿Qué? I thought it was a recording. No, si estás recording, babe. I'm about to say. Pero, a ver, es que estoy blind, I can't see. Queríamos, pues... That's it. I mean, what's something that we can say? Something that we can say about us? Nah, pues nada. We're from Phoenix. We're from Phoenix. Ella nací en Culiacán. Ajá, yo nací en Culiacán. Y... fue criada aquí. Ajá. Y yo fui nacido aquí y a mí me criaron un rato allá. Por eso sé muy bien el español. La gente todo el tiempo que queda con... compa, ¿dónde eres tú? Hey, ¿te puedo ayudar en algo? Pero bueno, plebes, la neta, estos plebillos no se aguantan. Váyanse para allá. Los vamos a tener que corretear. They're new to the zoo, so no saben. No saben qué rollo. Los mandamos para arriba y no entienden. Y están bien apegados a mí. Machín. Cause, es otra cosa. I'm a stay at home mom. So. Ay. Y así está el rollo. Ay. ¿Y no tenías tu teléfono, era? Mira, aquí está tu teléfono the whole time. Es tu mamá. Wait. Vamos a hang up. Vamos a ver si hay otras preguntas, plebe. Ya que estamos aquí. ¿Cuántos años tenemos? ¿Con mis babies? No, eso era todo, plebe. Me preguntaba más preguntas a mí que a la mujer. Pero todo bien. Al rato van a preguntar más. Pero, bueno, plebes. Los vamos a dejar ir. We're gonna say peace out. Have a good night. We did the Q&A. Nos están marcando mi suegra, a la Alejandra y a mí. Y otro play ya no nos van a dejar hacer el video. Pero que tengan muy bonita noche o día. O si lo están viendo de noche, creo de día que tarde. Este video va a estar por bien. Todos lados, pero ahí disculpen, tenemos niños y. Pero, peace out. Gracias. Bye. Peace out.